Quasar TV, las noticias de Michoacán. Diputados del PAN y PRD manifestaron su respaldo al gobernador de Michoacán, Salvador Jara Guerrero, para que realice los cambios en el gabinete de acuerdo a sus facultades. Los cambios que se han hecho, yo respaldo la decisión del gobernador y doy mi voto de confianza también para los cambios que vaya a continuar haciendo, dado que nosotros le pediremos resultados a él. Dijeron que hasta el momento el Congreso del Estado no ha sido notificado oficialmente de ningún cambio en el gabinete. Con información de Sandra Sáenz, informa Quasar TV. El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, y la gerencia del ICONS estatal firmaron un convenio que tiene por objeto el suministro de 30.000 litros de leche diarios para beneficiar a los derechohabientes de todo el estado. Estaremos comprando más de 20.000 litros diarios de leche a productores de este valle. El principio fundamental de este convenio es nutrir a mujeres, niños y hospitalizados, aunque también se espera ayudar a la economía del estado, pues la leche es de ganaderos michoacanos. Para Quasar TV, Andrea Fernández. Elda Hernández, directora de Comunicación y Mercadotecnia de Monarcas Morelia, informó el Plan Monarca de la temporada 2014-2015, tarjeta de afiliación que da acceso a todos los partidos que como local enfrente Monarcas Morelia durante un año con un ahorro del 35%. Es un ahorro más o menos del 35%, depende, varía un poco por cada una de las secciones, pero es un ahorro en promedio del 35%, además de que vamos a estar regalando un cajón de estacionamiento por cada 4 planes que la gente esté comprando en la misma transacción. La directora de Comunicación y Mercadotecnia de Monarcas informó que además de asegurar su presencia en los partidos del equipo en la Liga, Torneo de Copa y Copa Libertadores, obtendrán otros beneficios como el convivir y viajar con el equipo a un partido. Con información de Andrea Fernández, informa Quasar TV. Jóvenes y creativos hermanos del municipio de La Piedad participaron en la Expociencia y Tecnología con su proyecto Plaguicin, un plaguicida natural a base de hojas, semillas y chiles que sirve para acabar con las plagas de cultivos de jitomate, cebolla, calabacita y chile. Nosotros hicimos un plaguicida natural con estas plantas para combatir las plagas como el pulgón, el trips y la mosquita blanca. Y también hicimos preparaciones permanentes para ver cómo se veían en el microscopio. Las plagas las sacamos de el jitomate, la cebolla, la calabacita y los chiles. Montserrat y Alan son los hermanos creadores del Plaguicin, los cuales comentaron que su experimento surgió debido a que ellos una vez sufrieron una intoxicación por los pesticidas químicos que utilizan en los campos. Con información de Andrea Fernández, informa Quasar TV. Roberto Rangel Torres, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Michoacán, SUTICATMI, anunció que si no se llega a un acuerdo el día 30 de junio, estallará la huelga el 1 de julio, donde se suspenderían labores de 22 planteles y se afectarían a 5.000 alumnos. Tenemos reunión de atendimiento en la Junta el lunes 30, de ahí va a depender de si prorrogamos o estallamos el movimiento de huelga. Son 22 planteles y son 13 acciones móviles. Estamos hablando de una matrícula de entre 5.000 alumnos. Javier Maldonado Torres, secretario de la TEM, informó que las demandas son por hostigamiento laboral, injerencia en la vida sindical, amenazas, discriminación por gremio sindical y falta de equidad en cuanto a prestaciones, aunque también comentó que no existe igualdad entre los sindicatos, esto por las prestaciones que se les hacen algunos. Para Quasar TV, Andrea Fernández. Dentro del programa Cultura para la Armonía del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, CONACULTA, y del Plan Michoacán, Juntos lo vamos a lograr, puesto en marcha por la Presidencia de la República con la finalidad de hacer del arte y la cultura agentes de transformación social y de la reconstitución del tejido mismo, la cantante Tania Libertad se presentó con total éxito en Huetamo. Por ti estoy viviendo loca de celos, se vuelven contra mí mis anhelos, se vuelven contra mí.
Los asistentes corearon por más de 2 horas al lado de la mujer considerada como una de las mejores cantantes latinoamericanas. Letras como Cucurrucucú, Procuro Olvidarte, Mi Unicornio Azul, Cielo Rojo, Llorona y Alfonsina y el Mar. Con información de Felipe Bárcenas, informa Quasar TV. Los huetamenses que asistieron a la presentación de Tania Libertad en el marco del programa Cultura para la Armonía agradecieron a las autoridades por este tipo de eventos que esperan lleguen con más frecuencia a su municipio. Aquí he vivido toda mi vida y es la primera ocasión que tenemos un evento de esta naturaleza. La verdad, yo creo que como huetamense, como un agente del pueblo común y corriente, no tenemos cómo agradecerle a quien haya tenido la idea de traer esto acá. Yo sé que es con la culta. El hombre de 56 años calificó como un acierto el concierto de Tania Libertad, pues la música siempre hermana a todo hombre y mujer de cualquier nacionalidad. Con información de Felipe Bárcenas, informa Quasar TV. Quasar TV, las noticias de Michoacán.